Good morning to everyone. Welcome to my classroom. It's nice to see you again. I hope that you have had an excellent weekend. Today is Monday, November the 9th, 2020. Please turn your cameras on. Vamos a encender las cámaras, chicos. Abogal, Pulido, Paredes, Narváez, Domínguez, Amaya, por favor, encendemos las cámaras. Mientras se enciende, vamos a llamar asistencia. Amaya. Amaya. Amaya no me responde. Bastidas. Bastidas is not here. Basto. Present. Bedoya. Present. Cabrera. Present. Calderón. Present. Carvajal. Carvajal is absent. Chaparro. Chaparro is not here. Contreras. Contreras is absent. Cruz. Cruz is not here. Cuellar. Presente. Cuervo. Cuervo is not here. Dalel. Dalel is absent. De la Osa. De la Osa no está. Domínguez. Presente. Guapacha. Presente. Hernández. Presente. Mesa. It's not here. Ay, perdón, perdón. Dame un segundito porque se me desactivó la cámara. Listo. Mesa no está. Narváez. Presente, profe. Paredes. Presente, profe. Peña. Peña no está. Pulido. Presente. Ramírez. Presente. Rojas. Presente. Sabogal. Sabogal. Ok, Sabogal. Sarmiento. Presente, profe. Serrano. Present. Vallejo. Vallejo. Ok, Vallejo. Y Vargas. Vargas. Ah, sí, sí está. Listo. Por favor, dejamos las cámaras encendidas. Ya es el segundo llamado. En el tercero tengo que reportar a la coordinadora. Bueno, vamos a continuar con el tema de comparatives and superlatives. Algunos de ustedes no alcanzaron a copiar el contenido el día viernes. Entonces les voy a dejar otra vez la pantalla compartida con la información para que ustedes puedan terminar de copiar el contenido. Luego de que terminemos, les voy a dejar una actividad que está en la plataforma APA, un documento que está en APA para que ustedes lo comiencen a hacer. ¿Listo? Entonces, les voy a dejar 20 minutos de este primer bloque para que terminen de copiar el contenido teórico que es importante para ustedes con el fin de esa, porque ustedes van a ver esto en la evaluación de área, de BA, perdón, para ver esto en las actividades que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo para que terminen de copiar 20 minuticos. No me lo envíen todavía. Solamente cópienlo, les voy a dar 20 minutos
para que lo termine de copiar. Permítame porque se trabó la pantalla. Listo. Listo. Me preguntan que si toca enviarlo, sí, pero todavía no, porque van a hacer la otra actividad. Buenos días, profe, ¿me puede dar la opción de cambiarme el nombre? Listo, mesa. Hágale a ver.
Señor Peña, ¿qué pasó con el uniforme? ¿Qué pasó con el uniforme? Ya es la segunda vez seguida que no tiene el uniforme puesto. Me va a tocar reportarlo de coordinación. Listo, 5 minuticos, quito la pantalla para que desarrolle la actividad.
¿Ya terminamos? ¿Sí? ¿Ya? Listo. Sí, señor. Entonces, voy a activar pantalla en este momento. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Regálenme un segundito. Listo, chicos. Entonces, les voy a compartir pantalla para explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a dirigirnos todos a la plataforma APA. Todos. Todos a la plataforma APA. Y vamos a dirigirnos a este nuevo tema que es Comparatives and Superlatives. Es el último que está antes de los links de YouTube. Y van a encontrar el taller número 1 de comparativos y superlativos. Ah, perdón. Listo. Cuando ustedes lo abren, van a encontrar un documento en PDF. ¿Listo? Sencillo. El taller está muy sencillo. Les voy a explicar punto por punto para que puedan desarrollar las actividades. Cerrando, read instruction for the first activity. Complete the chart. Listo, entonces nosotros tenemos 10 adjetivos. Toca copiar la forma comparativa de los adjetivos y la forma superlativa de esos adjetivos. ¿Listo? ¿Cómo pueden hacerlo correctamente? Siguiendo las reglas que estaban en el tablero. Bedoya, second activity. Complete the statements with the comparative a superlative. Four of the adjectives with between parentheses. Listo. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos 10 enunciados. Y tenemos un adjetivo entre paréntesis. Lo que hay que hacer es, de acuerdo a lo que me diga la oración, transformar el adjetivo ya sea en su forma comparativa o en su forma superlativa. ¿Cómo saben eso? Con lo que copiaron en el cuaderno del tablero, ¿sí? Entonces toca copiar o coger el adjetivo y transformarlo en su forma comparativa o en su forma superlativa. Vargas, number three. Look at the following that and solve the exercise. Entonces nosotros tenemos aquí una tabla donde nos muestran tres personas y datos acerca de esas tres personas. Age, ¿qué es age? Años. Edad. Hate. What is hate? Tamaño. Estatura. Weight. Peso. And savings. Dinero. Ahorros. ¿Listo? Y aquí nos muestran pues cada dato acerca de estas categorías y de estas personas. Lo que hay que hacer es, de acuerdo a esta información, responder a estas 5 preguntas. Es lo que hay que hacer. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? Profe, yo no entendí bien qué hay que hacer en el segundo punto. En el segundo punto, toca leer. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer es leer cada oración. Y toca, de acuerdo a lo que me diga la oración, transformar el adjetivo ya sea en su forma comparativa o en su forma superlativa. Acuérdense que yo les expliqué que la forma comparativa se escribía de una forma y la superlativa de otra forma. Tienen que leer muy bien lo que ustedes copiaron del tablero para que puedan responder correctamente a este ejercicio. Me dice por acá, el documento se puede imprimir, eso es lo que yo iba a decir. Pueden imprimir, pueden editar,
puede copiar el taller completo en el cuaderno. ¿Listo? Vamos a trabajar. Por ahí a las 7:25 copiamos, perdón, enviamos la actividad. ¿Listo? Entonces, chicos, si tienen preguntas, me las formulan por el chat. Yo estaré muy pendiente a sus dudas. Por favor, dejamos la cámara encendida para verificar que están ahí. Y listo, chicos, manos a la obra. Listo, Vargas. Carvajal me escribe esto, lo siento Carvajal, llegó tarde, no le puedo mostrar la pantalla.
Me están preguntando, profe, me están preguntando por las notas de las evaluaciones. Ya les repito lo que les dije el viernes. Las notas se las doy al final del periodo. Ese día yo las voy a socializar con ustedes, porque todavía no las tengo todas. Bueno, chicos, vamos a ir a la pausa activa. Descansen, suelten las hojas, suelten las, los esferos, los lápices, que ya después del después de la pausa activa regresamos a hacer la actividad. No quiero que hagan nada durante la pausa activa. Vayan y descansen. Pueden apagar sus cámaras, regresamos en 15 minutos. Listo, chicos, ya regresamos a la clase. Por favor, encendemos las cámaras, los que no la tengan encendida. Seguimos en la actividad. Recuerden que el documento está en la plataforma APA y cuando terminen me envían todo, todo, la teoría y la actividad al WhatsApp o al correo. Si tienen preguntas, me las formulan por el chat, por favor. Por favor, Cuellar, Guapacha, Peña, De La Osa, Cruz, Basto, las cámaras, por favor.
Me preguntan, profe, ¿cómo se pronuncian las sílabas en inglés? Igual que en el español, se manejan como si fueran tiempos musicales. Entonces, un ejemplo, si yo digo house, entonces house tiene un tiempo. House, house, entonces es una sílaba. Si yo digo, por ejemplo, tablet, tablet, son sílabas. Si yo digo, por ejemplo, student, student, tiene creo que tres sílabas, algo así, o dos sílabas. Pero, por ejemplo, si yo digo machine, machine, tiene dos sílabas. Así se cuentan las sílabas en inglés, como si fueran tiempos musicales. Recuerden, para los que se están conectando hasta ahora o los que llegaron tarde, estamos haciendo el taller de Comparatives and Superlatives. El documento está en la plataforma APA. Quien llegó tarde debe llamar a la coordinadora para solicitar excusa y así yo poderle recibir el trabajo.
Listo, Ramírez, hágale que de todas maneras ahorita vuelves. Y ahorita vuelves a activar la cámara.
Veo muchos estudiantes sin cámara activada, entonces esos estudiantes, como no están en clase, yo supongo que no están en clase, entonces tendrían la falla en la segunda hora.
Listo, chicos, ya es hora de que empiecen a enviar sus actividades. De la OSA, yo ya había explicado qué hay que hacer en el segundo punto. Tienes que prestar más atención a la instrucción que yo les doy. Ya, es la, ya, ya te repetí, te expliqué cuando preguntaste qué había que hacer en el segundo punto. Recuerden que ustedes pueden enviarme el trabajo por correo o por el WhatsApp. Yo se lo reviso por cualquier medio. Listo, chicos, sigo recibiendo sus trabajos. ¿Qué vamos a hacer el próximo miércoles? Escúchenme bien. Próximo miércoles. Trabajamos en el libro. Así que todos, por favor, pendientes del trabajo en el libro. ¿Quién no tiene libro? Por favor, que me levante la mano, que me escriba por el chat. ¿Quién no tiene libro? Listo, entonces todos tienen libro. Entonces, próximo miércoles trabajamos en el libro. Okay, so that's all for today. Thank you very much for your attention and see you on Wednesday. Goodbye.